Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase virtual. Este día estamos iniciando y a la vez finalizando semana con lo que sería semana 2, inicio de semana 2. Esta es nuestra clase número 6. Ya pasó una semana que dimos inicio al curso de Excel básico. Vean que el tiempo va pasando bastante rápido. Y ahorita ya estamos a 3 semanas de poder finalizar lo que sería el curso. Quiero compartirles en este momento lo que sería mi navegador. Hoy pasamos ya a la parte de sección 2. Quiero que comprendan que además de los temas, así como lo vieron en sección 1 por cada día, que en este caso son 5 días, además de eso ustedes van a tener un examen de medio curso que deben de realizar. Esto lo encuentran en sección 2 y lo van a encontrar en sección 4. Entonces es importante que no vayan acumulando secciones en cada semana o que vayan, en este caso, retrasándose y pensando que al final ustedes van a poder ir completando las secciones. Es importante que ustedes lo vayan haciendo ya sea por cada día o al ritmo que ustedes consideren que van teniendo la lectura, para poder ir progresando y obteniendo el porcentaje que como mínimo para cada sección tiene que ser del 80%. Si usted tiene el 100%, excelente. Pero se pide por medio, en este caso, de inglés corporativo y por parte de INSAFOR que sea como mínimo 80%. Igualmente, decirles, para los que todavía no se han conectado y después revisan el video, que ustedes deben de estar siempre a las 7 en punto, ustedes deben de cumplir con los 60 minutos de clase. Esto es importante porque igualmente es acumulativo y al final ustedes deben de tener como mínimo el 80% de asistencia a las clases síncronas. INSAFOR no cobra, lo único que se les pide es su responsabilidad de estar ingresando a las clases y poder también ir trabajando las secciones que se encuentran en el aula virtual. Para iniciar el primer tema, miren, este día vamos a estar viendo las referencias relativas y absolutas. En este caso, este tema tiene continuidad el día lunes. Entonces, vamos a estar 2 días trabajando con este tema, ya que es como de suma importancia para Excel. Ahora ustedes van a empezar a comprender mucho la lógica de Excel. Saben que muchas veces nosotros reconocemos el programa porque vimos un video tutorial, de ahí agarramos cómo poderlo hacer y ya, pero en ningún momento entendimos. Lo único que hicimos fue ver un video, seguir los pasos y hasta ahí, pero el que se nos haya aprendido, yo creo que no. No fue un 100%, sino que solamente fue por sacar ese tema o en este caso esa función que usted quería saber cómo hacerlo ya en su vida laboral. Entonces ahora ustedes van a empezar a comprender la lógica de Excel. Excel tiene mucha lógica que entender. Entonces, ese tema de repente pues puede traer un poco a confusión el por qué colocar el signo de dólar tanto a la columna como para la fila. En este caso se hace un poco más difícil cuando yo la vuelvo mixta porque yo debo de tomar una decisión sobre lo que hemos venido aprendiendo de lo que es en este caso una celda que es la intersección entre la columna y la fila. Pero ahora con la parte de la teoría que ustedes ya leyeron acá en el aula virtual, con el video que el docente les muestra acá y además de la clase que este día van a recibir, espero que quede claro, ya que para la próxima semana igualmente les voy a estar colocando un ejercicio referente a este tema, ya que este tema no solamente lo van a ver en Excel básico, lo van a ver en Excel intermedio y lo van a ver en Excel avanzado. Entonces, de suma importancia que les quede muy claro cómo poder trabajar. Gracias, Erika. Con gusto, ya voy a pasar lista. Entonces, vamos a empezar ya lo que sería sección número 2. Quiero nuevamente compartirles acá lo que es mi presentación y voy a pasar lista en este momento. Recuérdense que pueden activar su micrófono, pueden levantar su mano virtual o pueden contestarme en este caso por el chat.
Gilberto Antonio Álvarez. Presente, ingeniero. Gracias. Jennifer Malaí Reyes. Ingrid Yvette Guzmán. Gracias, Jennifer. Ahorita, permítanme. Sonia Paola Durán. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Erika Stephanie Cabrera. Carmen Linares Cibrián. Ivania Natalie Jovel. Gracias. Jenny Yvette Núñez. Ah, creo que se encuentra. Buenas Con noches. gusto, buenas noches. Gracias. Mauricio Rafael Rivera. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Félix Antonio Palma. Jaime Nelson González. Presente. Gracias. Gerson Adonai Barahona. Presente. Gracias. Xiomara Georgina Díaz. Presente. Gracias. Félix Benjamín Aguilar. Presente. Gracias. Jennifer Michelle Stephanie. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Rafael Ernesto Avilés. Muy bien. Después nuevamente vuelvo a pasar. Muy bien, miren, nos encontramos en sesión número 6. Como siempre voy a presentar mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, vamos a explicar y desarrollar en este caso ejercicios para que comprendan el tema de este día. Es de suma importancia los ejercicios para este tema. Entonces traigo acá como de diferente forma para que puedan comprenderme mejor. Y al final tenemos nuestro foro de preguntas. Ya está activo el foro de este día para que ustedes puedan contestarlo en los 10 minutos que doy al final de la clase. Como objetivo general de sesión, capacitar a los estudiantes con el uso de referencias, con el objetivo de realizar operaciones con fórmulas y funciones para automatizar procesos dentro de grandes bases de datos. Cuando yo trabajo una referencia dentro de Excel, la expresión referencia toma para mí dos opciones. Está las referencias, las cuales pueden ser referencia absoluta, relativa o mixta, o puede ser referencia a celda. Entonces, cuando nosotros decimos esta palabra, hay que saber a qué nos vamos a referir. Si le estoy diciendo al usuario que haga una referencia a celda sobre el valor que se encuentre en esa celda y que se disponga a colocarse en una celda aparte, o que haga una referencia, ya sea absoluta o mixta, ya que la referencia relativa es lo que hace por defecto Excel dentro de una celda. Cuando nosotros hablamos de referencias absolutas y mixtas, es cuando nosotros anteponemos el signo de dólar tanto a la columna como a la fila. Entonces, para poder colocar ese signo de dólar, tenemos dos formas. Una, a lo que yo le llamo a pie, porque el usuario debe de colocar el signo de dólar dentro de la celda y después colocar la columna a la que hace referencia. Si lo está haciendo absoluto, debe de colocar primero el signo de dólar, en este caso con las teclas de Shift 4, colocar la columna, nuevamente Shift 4 para volver a colocar el signo de dólar y en este caso el número que hace referencia a la fila. Y otra opción que para mí creo que es la más fácil de poderlo hacer es con la tecla de función F4. Ya habíamos visto que con la tecla F4, cuando yo saco, en este caso, hojas dentro del área de trabajo de Excel, yo puedo con F4 sacar hojas.
Pero cuando estoy dentro de mi área de trabajo y quiero utilizar una referencia, ya sea absoluta o mixta, entonces yo presiono F4 las veces que sea necesario para poder obtener ese signo de dólar ante la columna y ante la fila. También quiero mencionarles que trabajar con F4 para trabajar las referencias absolutas y mixtas, ustedes deben de aprenderse cuántas veces debo de presionar F4 para que realice en este caso la acción. Entonces, si yo presiono una vez F4 teniendo ya la celda a la cual voy a volver absoluta, yo debo de presionar una vez F4. Si, por ejemplo, yo quiero mixto, yo debo de presionar dos veces F4 para que haga la referencia absoluta primero a lo que es la fila, y cuando yo hago tres veces F4 es porque vuelve absoluta la columna. Ya en este momento, cuando ya vayamos a realizar el ejercicio, van a comprender mejor esta acción que les estoy explicando. Entonces, miren, vamos a comenzar con la parte de la teoría que es importante. Este día les traigo esta información que se encuentra en lo que es la página de Microsoft. Yo considero que si yo voy a ir a buscar teoría referente a alguna función o acción dentro de Excel, lo mejor es irlo a buscar a la página de Microsoft. Y el día lunes les traigo otra información que igualmente ustedes pueden encontrar entre tantas páginas web. Al colocar en este caso dentro de nuestro buscador la palabra referencias absolutas. Entonces ustedes van a verlo de dos formas la teoría, porque es también importante donde ustedes lo comprendan mejor. Entonces dice acá, miren, vamos a iniciar con una referencia relativa. Dice que una referencia relativa es una fórmula como A1. En este caso, estamos hablando de columna y fila. Se basa en la posición relativa de la celda que contiene la fórmula y de la celda a la que hace referencia. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia. Si se copia la fórmula en fila o columna, la referencia se ajusta automáticamente. De forma predeterminada, las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas. Por ejemplo, si copia una referencia relativa de la celda B2 a la celda B3, se ajusta automáticamente. Esto es cuando nosotros igualamos dentro de una celda y colocamos en este caso la celda a la que hace referencia al valor donde tenemos. Yo quiero que a ustedes les quede claro que dentro de una celda, en ningún momento nos vamos a enfocar en el valor que se encuentra. Si usted hasta este día, cuando ha revisado un libro de Excel, hace referencia más al valor que en la celda donde se encuentra, usted está equivocado. Porque si ustedes ven, en la teoría dice que una referencia relativa hace referencia a la celda. En ningún momento dice al valor que se encuentra dentro de él. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos trabajar una referencia relativa, debemos de saber en qué celda se encuentra ese valor para poder igualar, colocar la celda y en este caso poder irnos desplazando hacia abajo para obtener los resultados que nosotros queremos automáticamente sobre todas aquellas celdas que contienen en este caso valor. Ahora bien, voy a pasar en este momento para poderle ir explicando tema por tema de las referencias y así les vaya quedando más claro. Voy a pasar a compartirles lo que es mi libro de Excel. Y acá miren, recuérdense que son ejercicios básicos que yo coloco. Entre más vayamos viendo, en este caso voy a ir aumentando el nivel de dificultad para que ustedes me vayan entendiendo. Pero quiero aclarar algo. Si usted se queda solamente con mi explicación, yo voy a considerar que eso no está claro. Usted debe de efectuar ejercicios que lo ayuden a comprender mejor.
porque usted va a buscar la lógica de Excel para obtener resultados. Es por eso que ya el día lunes le voy a estar colocando después de la clase un libro de Excel donde me van a trabajar un ejercicio con muchas referencias absolutas, relativas y mixtas. Y de esa manera, cuando ustedes me lo entreguen, yo voy a saber que ha quedado claro cómo poder trabajar este tema. Entonces, cuando leímos la teoría, si ustedes ven, decía que una referencia relativa en ningún momento se coloca el signo de dólar a la columna o a la fila. ¿Por qué? Porque la referencia relativa es lo que por defecto hace Excel. Excel trabaja en columnas y trabaja en filas para que nosotros podamos obtener un resultado. Entonces, vamos a utilizar un operador aritmético, que en este caso sería multiplicación. Para poderlo multiplicar, nosotros entendemos que es una X, pero acá, en lo que es un ordenador o una computadora, se hace con asterisco. Asterisco sustituye para que nosotros podamos multiplicar dentro de una hoja de trabajo de Excel. Ahora bien, miren, para poder crear una operación o una fórmula dentro de Excel, yo lo primero que tengo que hacer es igualar. Para poder igualar dentro de nuestro teclado hay diferentes combinaciones. En mi caso, y creo que para la mayoría de teclados, se hace con Shift 0, pero no el 0 que se encuentra en el teclado numérico, sino que el 0 que se encuentra en la parte superior de donde está nuestro teclado alfanumérico. Entonces, al igualarlo, que en mi caso lo hago con Shift 0, solamente los teclados que son HP los tiene marcados el más y el igual en una tecla, solo los teclados HP. De ahí la mayoría de teclados con la tecla 0, ahí se encuentra en este caso igual. Y para poderla sacar, debemos de presionar Shift y en este caso 0 para igualar. Entonces acá miren, me olvido del valor que se encuentra dentro de la celda. Este valor es el que nosotros colocamos y ese valor en cualquier momento puede cambiar. Si usted consideraba que para poder multiplicar este valor donde tenemos cantidad y tenemos precio y queremos saber el total y usted lo hacía 5 por 800, y así lo iba haciendo por cada uno de ellos, esto está mal. Porque dentro de Excel, y por eso es un programa que nos ayuda a simplificar nuestra vida laboral, no nos ayuda a complicarnos más, porque acá es como que yo agarrar un lapicero y una hoja de papel voy y empiezo a trabajarlo. Entonces, acá yo tendría que realizar una vez la acción y que cuando yo desplace para abajo, me dé el resultado de cada una de las celdas. Pero de esta manera no me va a dar resultado, sino que estoy haciendo un copiado de la misma información que se encuentra arriba. Entonces, esto no debemos de hacer. Al igualar, yo debo de seleccionar la celda, debo de colocar el operador aritmético, que en este caso sería por, y en este caso agarrar la siguiente celda. Acá, cantidad y precio para poder iniciar se encuentra en la celda A7 multiplicado en este caso por B7. Y de ahí yo estoy obteniendo lo que sería el resultado al darle en este caso Enter en la celda donde me encuentro y automáticamente yo estoy obteniendo ya cuánto es 5 por 800. O a 7 por B7. Cuando yo subo, y en este caso, miren, colocando cruz negrita, yo desplazo hacia abajo, automáticamente, ahora sí, estoy obteniendo el resultado de cada una de las celdas que se encuentra con valores diferentes. Pero, ¿cómo puedo saber si en verdad Excel me ha agarrado, por ejemplo, a A12 y me lo ha multiplicado por B12? Quiero que se fijen y ahora ustedes van a comprender la importancia de estar visualizando la barra de fórmula. Muchas veces a ustedes de ahora en adelante les van a preguntar, ¿cómo sabes que tengo este error? ¿O cómo sabes que no lo estoy haciendo bien? Porque usted en ningún momento
Usted va a detener a visualizar esta información. Usted va a estar viendo la barra de fórmula. Porque si ustedes ven el resultado, yo lo tengo dentro de la celda. Pero, ¿cómo realicé en este caso esta multiplicación? Yo lo voy a mantener siempre en la barra de fórmula. Entonces, teniendo una referencia relativa, me dice que cuando yo desplazo para abajo, ahora tengo de A8 por B8, sigo desplazando de A9 por B9, sigo desplazando de la celda A10 a B10 y así sucesivamente hasta llegar a A12 por B12. Entonces, ¿qué pasa cuando yo trabajo de esta manera? Puede suceder que entre las cantidades que me han dado acá haya una variación, más cuando estamos sacando inventario. Yo tenía de cantidad 5, pero ya encontraron uno más. Pero si yo esto lo hubiera trabajado como lo hice al inicio, yo tendría que colocar acá 6 y después venirme acá y volver a realizar la multiplicación. Pero si ustedes ven, yo lo único que hago es colocar otra cantidad en la celda y automáticamente me cambia. Yo tengo 3 acá, miren, voy a colocar 10 y vean que de 300 pasé a 2000. ¿Por qué? Porque en Excel lo que va a funcionar cuando estamos creando una función o una operación es seleccionar la celda donde se encuentra el valor para poder multiplicar, sumar, restar, dividir dentro de lo que sería una celda. Entonces acá, miren, yo estoy obteniendo el resultado correcto porque relativo es lo que hace Excel hacia abajo o lo que puede hacer Excel en una sola fila. Cualquiera de las dos opciones, yo estoy obteniendo el resultado que yo quiero. Y acá lo podemos comprobar, miren, yo tengo ahora acá, si ustedes ven, he realizado el mismo ejercicio, solo que hice la opción de transponer. Todo lo que tengo en columna va a pasar a filas. Y si ustedes ven, miren, nuevamente vuelvo a multiplicar cantidad por precio. Estoy obteniendo mi resultado relativo y lo único que hago acá, miren, es moverme o desplazarme hacia la derecha en fila para obtener el resultado que quiero acá. En filas o en columnas, Excel trabaja referencia relativa para obtener el resultado que nosotros queremos. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar? ¿O tienen alguna consulta? Todo claro. Todo claro. Muy bien. Entonces ahora nuevamente paso a compartirles mi presentación y ahora vamos a pasar a lo que es una referencia absoluta. Dice que una referencia de celda absoluta es una fórmula como $A, $U. Siempre hace referencia a una celda en una ubicación específica. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, la referencia absoluta permanece invariable. ¿Qué significa la palabra invariable para usted? ¿Alguien que me diga? Que no cambia. ¿Perdón? No cambia. No cambia. No cambia. No cambia. Así es. Permanece invariable. Permanece que no cambia como ustedes leen. Dice que si se copia la fórmula en filas o columnas, la referencia absoluta no se ajusta. De forma predeterminada, las nuevas fórmulas utilizan referencias relativas y es necesario cambiarlas a referencias absolutas. Por ejemplo, si copia una referencia absoluta de la celda B2 a la celda B3, permanece invariable en ambas celdas, colocando en este caso como ejemplo igual $A, $U. Para anteponer el signo de dólar, tanto para la columna como para la fila, yo debo de presionar F4 una vez para que esta acción automáticamente se haga. No dispongo de estar colocando chip 4 para poder realizar la acción, porque entonces eso me genera tiempo. Y yo no quiero que dentro de Excel, lo que quiero es que se me simplifique mi vida laboral para poder trabajar. Entonces ahora, miren, vamos a realizar el ejercicio. Voy a pasar nuevamente a compartirles
mi libro de Excel. Y ahora bien, miren, tengo la columna llamada descuento. Entonces, lo que quieren es que del total que tengo acá, yo saque un descuento que pertenece a un 8%. Cuando nosotros trabajamos dentro de Excel, yo tengo referencia a celda, que es algo bien importante que siempre vamos a tomar en cuenta. Tengo valor constante, donde yo coloco el valor constante que me están dando, no así la celda donde se encuentra el valor, porque también puede hacer referencia a un valor constante. Pero no es igual a lo que les acabo de estar explicando, porque esas son dos celdas que tienen dos valores numéricos a los cuales yo voy a multiplicar y voy a desplazarme para abajo. En cambio, un valor constante, dice la teoría, que es todo aquel que yo voy a utilizar en cualquier momento y que va a hacer referencia a una celda específica para obtener un resultado. Pero ahorita lo que me están pidiendo es que yo trabaje en esa celda donde tengo el descuento o ese valor, lo trabaje absoluto. ¿Cómo realizo eso? Yo voy a igualar siempre. Y acá, miren, yo voy a seleccionar primero el total para llevar un orden. Este va a ser referencia relativa porque él debe de desplazarse hacia abajo para que cuando vaya multiplicando con la referencia absoluta, yo esté obteniendo el resultado que quiero. Voy a colocar el operador aritmético porque todo porcentaje se multiplica. Y en este caso yo voy a agarrar la celda, que sería de 1. Si yo dejara de esta manera y yo doy Enter para la primera celda, créanme que ese es el descuento que tiene los 4.000. Pero si yo subo y desplazo hacia abajo, los valores que tengo ahora en las celdas no son los correctos. ¿Pero por qué no es el correcto? Porque si ustedes ven, invariable, como ustedes decían, es un valor que no se debe de mover. Pero acá lo estoy realizando relativo. Y entonces yo tengo la celda de 1, este valor, y acá en la primera celda donde creo la multiplicación C7 por D1, estoy obteniendo un resultado, pero ahora me pasó a D2 y en D2 no tengo nada. Me pasa a D3 y tampoco no tengo nada. Acá me está tirando un error porque me está diciendo que un valor de celda con valor numérico no se puede multiplicar con texto. Y entonces por eso es que nos tira el error numeral valor, porque él no encuentra la lógica del resultado, en este caso, que yo quiero obtener. Entonces para eso, mire, nuevamente voy a seleccionar, voy a darle suprimir o delete para quitar en este caso la información. Ya les he dicho que con borrar no se puede eliminar, porque solamente se va a eliminar el texto que se encuentra en la celda activa. Siempre deben de hacerlo con delete o suprimir cuando tienen un rango de celdas seleccionado. Ahora bien, nuevamente voy a dar doble clic. Recuérdense que se me sigue manteniendo dentro de mi barra de fórmula la operación que estoy haciendo. Pero si yo tengo dos formas para poderlo arreglar, una es siguiéndome a la barra de fórmula y otro es dándole doble clic sobre la celda. Entonces, de uno tengo que fijarlo. Y para eso voy a presionar una vez F4. Recuérdense que para los que trabajan con laptop, debe de ser con FN, F4. Porque las teclas de función. Una pregunta. Sí, dígame. ¿Se puede hacer como pegado especial, como nos enseñó ayer? Copiar fórmula y desplazarse todo hacia abajo. Sí, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Cuando yo coloco en este caso absoluta tanto la columna como la fila, cuando yo en este caso, miren, suba, yo puedo desplazar ahorita hacia abajo. Y entonces, ¿qué estoy creando? Ahora sí estoy creando el resultado correcto. Pero no puedo copiar y pegar porque aquí es como le entiendo que yo debo de seleccionar acá y poderlo pegar dentro de la celda. Y yo no estoy pegando. Yo estoy creando en este caso ahorita una fórmula que me determina que multiplicar con la celda donde tengo un valor
de porcentaje, voy a obtener el descuento del total que he tenido acá como resultado con la referencia relativa. Entonces ahora, miren, estoy multiplicándose 7 por D1 y cuando ustedes empiecen a ver que voy desplazando, vean que se sigue manteniendo D1 dentro de las celdas, pero C10, en este caso C9, C8 y C7 ha ido cambiando, porque ese valor que tengo allí son valores diferentes que tengo que irme desplazando en cada una de las filas que tengo. Entonces acá, miren, yo coloco la referencia absoluta manteniendo en este caso una vez presionado F4 para que me vuelva absoluta tanto la columna como la fila. Y al desplazarme, como decía la teoría, miren, no se va a mover de ahí. Y es por eso que ahora me va multiplicando siempre toda la celda con la celda que en este caso sería de 1, donde se encuentra mi 8% que sería el descuento. ¿Saben lo mejor de acá? Que pueda suceder que mi jefe me diga, Vanessa, yo no te dije 8, te dije 4. Y entonces yo puedo colocar automáticamente, perdón, yo puedo colocar automáticamente el 4% y entonces ¿qué va a suceder? Que Excel me lo va a tomar en este caso en cuenta. Porque para todas las celdas, y saben lo mejor de todo esto, que acá yo lo estoy haciendo que con 6 filas, pero en nuestra vida laboral creo que nunca van a ser 6 filas. Son como mínimo de 30, 40, 50, 100, yo he trabajado hasta con 500 filas, y lo mejor es que yo una vez realizo la acción, mire, después desplazo hacia abajo. Y tomen en cuenta que cuando nosotros creamos hacia abajo o nos desplazamos, Excel entiende, comprende que hasta qué fila yo he llegado. Y entonces ya después, fácilmente, miren, ya que he realizado esa acción, recuérdense que mi computadora internamente tiene una memoria que va guardando todas las acciones que yo haga mientras mi computadora esté encendida. Entonces ahorita, miren, yo ya he realizado la acción de estarme desplazando hacia abajo, pero Excel ya entendió y ahora también con doble clic puedo desplazarme y automáticamente él va a llegar hasta la fila número 12, que es donde se encuentran los valores. Entonces, yo quiero que se vayan dando cuenta a ustedes todas las formas diferentes en las cuales yo puedo trabajar dentro de Excel y que me simplifica, porque eso es lo que ustedes están aprendiendo, a poder simplificar en su vida laboral todo aquello que les costaba porque no podían muy bien Excel, poderlo en práctica ahora con todas las acciones diferentes que podemos trabajar. ¿Ha quedado claro cómo trabajar referencia absoluta o tienen alguna consulta? No, está claro. Muy bien. Usted está claro. Gracias, 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 Iván. Gracias a todos. Muy bien, miren, entonces nuevamente comparto mi presentación y vámonos para la última. ¿Qué es una referencia mixta? Dice que una referencia mixta tiene una columna absoluta y una fila relativa, o una fila absoluta y una columna relativa. Sé que una referencia de columna absoluta adopta la forma de $A1, $B1 y así sucesivamente anteponiendo el dólar a las columnas. Y dice que una referencia de fila absoluta adopta la forma de A$1, B$1, donde todas las filas son en este caso absolutas y se vuelve relativa a la columna. Si cambia la posición de la celda que contiene la fórmula, se cambia la referencia relativa y la referencia absoluta permanece invariable. Si se copia la fórmula en fila a columnas, la referencia relativa se ajusta automáticamente y la referencia absoluta no se ajusta. Por ejemplo, si se copia una referencia mixta de la celda A2 a la B3, se ajusta de igual, en este caso, relativa a columna, absoluta fila o en este caso, relativa, en este caso, columna absoluta, la fila. Para poder trabajar lo que es en este caso, miren, una referencia, nosotros debemos de entender que una celda
Es la intersección entre la columna y la fila. Una celda es la intersección entre la columna y la fila. Entiendo que hace referencia al valor que se encuentra dentro, tanto para la columna como para la fila. Pero cuando nosotros trabajamos una referencia mixta, tenemos que buscar la lógica de celda y tengo que comprender si este valor que se encuentra dentro de la celda hace referencia más a la columna sobre cómo se encuentran los datos o hace referencia más a la fila igualmente de cómo se encuentran los datos. O sea que yo tengo que buscar la lógica de Excel y todo va a depender de la forma de cómo se encuentren los datos distribuidos para obtener en este caso el resultado que yo quiero. Gracias, Félix. Entonces, paso nuevamente, miren, a compartirles mi libro de Excel y ahora les pregunto. Este 8% que tengo en la celda de 1 y me voy a posicionar acá dentro de ella, está entre la columna D y la fila 1. Ahora bien, ¿este valor a qué pertenece más para usted? ¿Pertenece más a la columna o este valor pertenece más a la fila? Dependiendo de la respuesta que me dé, de esa forma yo voy a colocar ya sea absoluta la columna para que se fije o vuelvo absoluta la fila para que se fije. Quiero que por lo menos de todos los que se encuentran acá me participen y me digan, pueden contestarlo de la forma que ustedes quieran, por el chat o activan su micrófono. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ese valor que se encuentra en la celda de 1 pertenece más a la columna o a la fila? Yo creo que pertenece más a la columna. Rafael dice que a la columna, alguien más columna dice Ania, Jaime a la columna. Sonia dice a la columna, pero alguien me dijo a la fila también. ¿Quién me dijo a la fila? Félix dice que a la columna, Gerson dice que a la columna. A la columna. A la columna, muy bien. Entonces, ha ganado columna, nadie hizo referencia en este caso a la fila. Entonces, muy bien, miren, vamos a trabajar. Recuérdense que esa es la lógica que ustedes ahorita acaban de encontrar sobre el valor que se encuentra ahí. Este bueno, este mal, pues su lógica, como ustedes la entendían. Al igualar, nuevamente vuelvo a seleccionar acá, voy a colocar el operador y voy a agarrar esta celda donde yo voy a presionar 3 veces F4 para que me dé mixto, donde va a colocar absoluta la columna y relativa la fila. Entonces, ahora bien, miren, voy a dar Enter. Hasta el momento tenemos una respuesta correcta, porque si ustedes ven, vamos a comparar acá con lo que hicimos absoluta, absoluta, y en este caso, miren, tenemos los 320. Pero, ¿qué va a pasar en este momento? Que cuando yo desplace para abajo, me va a tirar error. Porque Excel me está diciendo que ese valor pertenece más a la fila que a la columna. Doy doble clic para eliminar todo, igualo, selecciono la celda, operador, nuevamente, 3, ahora 2 veces, en este caso F4, y voy a volver absoluta la fila. Voy a dar Enter. Miren, acá están viendo que lo devolví mixto. He dejado ahora relativa a la columna y absoluta la fila. Y cuando yo desplace hacia abajo, hoy sí voy a obtener el resultado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ahora sí obtengo resultado colocando absoluta la fila? Es un solo valor. Y este valor se va desplazando hacia abajo porque yo tengo, si no me equivoco, me corrigen, horizontal la información hacia abajo. Entonces, si yo desplazo para acá, igualmente estoy desplazando hacia abajo. Y entonces quiere decir que este valor tengo que fijarlo en la fila
para que no se mueva de la fila. ¿Por qué? Porque este valor, miren lo que voy a hacer en este momento, lo voy a mover. Y ya lo moví acá hasta H. Pero mi resultado sigo teniéndolo acá. Porque este valor puede desplazarse a cualquier columna, pero debe de mantenerse en la fila para que cuando yo desplace hacia abajo, yo pueda obtener el resultado de cada uno de los valores que tengo acá. Nuevamente vuelvo a decir, según como usted tenga la información, ya sea en una sola columna o en una sola fila, de esto va a depender la lógica que va a ocupar usted para obtener el resultado que quiere de cualquier porcentaje que esté dentro de la celda de 1. Entonces, fijo en este caso la fila y con ella yo puedo desplazarme hacia abajo independientemente en qué columna se encuentre. Mi fila está fija y ella se va a mantener cuando yo desplace hacia abajo y entonces estoy obteniendo el resultado correcto porque si ustedes ven y comparamos es la misma información. Absoluto, absoluto me hace absoluta la columna y absoluta la fila. Mixto me vuelve absoluta la columna cuando va a depender el valor de la columna. Y va a cambiar, en este caso, según la posición que tengamos de la información, o va a volver absoluta la fila, siempre dependiendo de la forma de cómo tengamos la información acá. Voy a bajar, miren. Y antes de preguntarles si ha quedado claro, con esto me van a responder. Cambié acá. Le di transponer. Todo lo que estaba en columna pasó a ser afín. Acá multipliqué, ya les había hablado de la referencia relativa, y entonces ahora acá lo quiero mixto. Y quiero nuevamente igualar, seleccionar esta celda y multiplicarla por este valor. No me importa dónde se encuentre. Lo importante es que yo debo devolver absoluta, ya sea la columna o la fila, para obtener mi resultado. Ahora les pregunto, si han comprendido lo que les acabo de explicar, ¿qué va acá ahorita absoluta? ¿La columna o la fila? La fila debería de ser. La fila, dice Tony. Ajá. ¿Los demás? Analícenlo. Creo que tendría que ser la columna, porque si es a la inversa del cuadro que se estaba haciendo anteriormente. Muy bien, Mauricio. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere darme su respuesta? Vamos a ver acá. Gerson dice que a la fila. Muy bien, miren. Dijo algo su compañero clave. Hemos invertido la información. Pero voy a hacer caso a lo que dijo la mayoría. Voy a colocar absoluto. La fila. Voy a mover y vuelvo a tener error. Porque ahora la información está en una sola fila. Y entonces esto quiere decir que ahora va a cambiar y tengo que volver absoluta la columna. Porque entre más yo vaya moviendo y desplazándome hasta la derecha, entonces yo estoy, miren, obteniendo el resultado de cada uno de ellos. Miren, la misma información que tengo acá, la tengo acá. Pero ahora es la columna la que se va moviendo. Y ahí dejo a la fila, que ella siga su curso. ¿Por qué? Porque ahora, de cómo encontremos la información, de ahí va a depender cuándo va a ser absoluta la columna y cuándo va a ser absoluta la fila. El mismo ejercicio, la diferencia es la posición de cómo se encuentra para obtener en este caso resultado. Y esto, miren, esto le va a ayudar mucho para la lógica que yo quiero que ustedes encuentren.
Depende de cómo se encuentra la información para obtener el resultado que nosotros queremos. Y acá yo puedo volverlo mixto, ya sea la columna absoluta y la fila, en este caso relativa, o la columna relativa y la fila absoluta. ¿Hoy sí queda claro o tienen alguna consulta? Está bien, Jaime, está bien, no se preocupe. Sinceramente, a mí no me ha quedado muy claro. Tendríamos que repasar el ejercicio y ver bien la teoría. Ah, muy bien. Ajá. Perdí un poco, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿Para los demás? Queda muy claro. Gracias. Claro, genial. Muy amable, miren. Este tema es un poco de lógica que deben ustedes de entender, pero no lo van a entender solamente viéndome, sino que deben de hacerlo por medio de ejercicios. Y es por eso que les comentaba que ya el día lunes, cuando ya vengamos a otro tipo de ejercicios un poco más complicados, les voy a colocar lo que es un tema bastante, un ejercicio bastante importante que les va a ayudar a poder sacar todas las dudas. Para que ustedes me aprendan a trabajar las referencias, deben de hacer un ejercicio complicado, porque ahí es donde ustedes van a encontrar la lógica de Excel. Vamos a poder ver mucha teoría, pero en ella ustedes van a comprender la diferencia de una con otra, pero trabajando ya un ejercicio donde ustedes van a asimilar en qué momento yo voy a colocar absoluto y en qué momento yo voy a puedo hacerlo mixto. Porque igualmente hasta eso explica la teoría. ¿Cuándo debe ser absoluto, absoluto? ¿O en qué momento yo también puedo mezclarlo y trabajarlo con? Quiero pasar a este ejercicio, miren, antes de finalizar y pasar en este caso a nuestro foro. Yo tengo acá un porcentaje en cada una de las celdas. Y acá me permito poderlo trabajar de dos formas diferentes. Y acá voy cuando tengo un valor constante, que yo determino que puede ser valor constante. Si yo igualo, selecciono la celda y en este caso multiplico por el 30% que me da la celda que se encuentra arriba, yo estoy obteniendo, mire, mi resultado. ¿Por qué? Porque un valor constante se mantiene entre cada una de las celdas. Pueden ver, visualizar la barra de fórmula. Ahí tengo para todas las celdas el 30%. Es igual como que yo colocara 9 y lo multiplico por el 30%. Pero al desplazar hacia abajo no me va a dar. Debo de tener una celda a la cual voy a multiplicar para que mi valor constante se pueda realizar la operación y al desplazarse yo estoy obteniendo mi resultado. Esto es valor constante. Voy a trabajar lo absoluto. Selecciono. Operador aritmético, en este caso selecciono la celda y automáticamente F4 para que cuando yo desplace hacia abajo, yo estoy obteniendo este 30% en toda la celda, que en este caso mi celda, la cual no va a cambiar, es F27. Y puedo volverlo mixto donde selecciono operador aritmético, selecciono la celda, veo cómo se encuentra la información hacia abajo en una sola columna. Entonces, si estamos explicando de la forma de cómo se encuentra la información a la cual está multiplicando el valor en que debo devolver absoluto, ya sea la columna o la fila, en este caso, miren, voy a presionar dos veces F4, porque acá debe de estar relativa a la columna y absoluta a la fila. Cuando yo dé Enter, al desplazarme para abajo, yo estoy obteniendo mi resultado. Y acá ustedes se pueden dar cuenta que puedo tenerlo con un valor constante, pero ¿cuál es la diferencia de un valor constante? Que acá, miren, yo puedo venir y entonces, ¿qué pasa cuando yo le doy, por ejemplo, 0.04? O 0.4 es ahora.
Entonces, acá no me va a cambiar. No me va a realizar el cambio. ¿Qué pasa si me dice la directora, mira, el primero tiene que estar en 40 y después 30, 30? Pero al haberlo hecho con un valor constante, no va a cambiar. Pero si esta acción, perdón, si esta acción que tengo acá, lo hago acá, ahora sí, miren, lo va a hacer para todo. Y este, que sea 0.3 o el 30%. Eso es un cambio que podemos tener con un valor constante o una referencia que en este caso la volvemos absoluta o la volvemos mixta. Ahora con este ejercicio ha quedado un poco más claro. Si no, ya saben que el día lunes continuamos con este tema. ¿Los escucho? ¿O tienen alguna pregunta? Ajá. Yo tengo una pregunta con respecto a poder ingresar al aula virtual. No le mandaron ningún mensaje. Yo este día, para las personas a las cuales me apoyan con ustedes, le mandé el mensaje, Rafael. Pero si todavía no le han contestado, las disculpas del caso, pero créame que mañana yo sé que se van a poner en contacto con usted, si no el día lunes temprano. Pero no se preocupe, porque usted ahí lo tengo yo pendiente, que no ha podido ingresar a la aula virtual, y si no, pues yo voy a pasar esta información al coordinador. Pero no se preocupe porque vamos a solucionar. Bien, de acuerdo, gracias. Muy bien. Entonces, pasemos ahorita. Nos quedan 5 minutitos restando el tiempo que necesito para poderme salir y empezar el otro curso. Entonces, tenemos acá una pregunta. Miren, ¿cuál es la diferencia de referencia absoluta y mixta? ¿Cuál es para ustedes la diferencia de referencia absoluta y mixta? Ah, que en una tengo que anteponer $9 para la columna y para la fila. En cambio, en la mixta puede variar. Puede ser que la referencia sea a la columna o a la fila. Una contestación iba a estar correcta. Pero ustedes deben de decírmelo con sus propias palabras. ¿Cuál es la diferencia de referencia absoluta y mixta? ¿Cuál es la diferencia de cada una de ellas? Al final estamos obteniendo un resultado, pero puede variar según la forma en cómo lo coloque. Ah, si yo no coloco bien la referencia mixta, entonces me va a dar un error en el resultado. En cambio, la referencia absoluta, al colocar absoluta la columna y fila, siempre voy a obtener resultados. Sí, también puede ser correcta esta respuesta. Entonces, yo quiero que con tus palabras ustedes me respondan esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia de referencia absoluta y mixta? Ingeniera, ¿me autoriza poderme retirar en este momento? Tengo un pendiente. Sí, no se preocupe, Rafael. Ok, muchas gracias. Pase buenas Bueno, noches. Feliz noche, feliz fin de semana. Muy bien, entonces respondamos. Nos quedan ahorita 4 minutos. ¿Cuál es la diferencia de referencia absoluta y mixta? Nuevamente los invito a que puedan estar en una computadora, que puedan ingresar al aula virtual y que vayamos contestando. Este tiempo es para que ustedes tengan interacción dentro del aula virtual. Y de la forma en la cual la vamos a tener es que ustedes participen dentro de ella. Quiero consultar si ya se encuentra acá Ingrid y Beth. Así es, Ivania. Excelente respuesta. Así es. Ya se encuentra acá Erika Stephanie. Carmen Linares. Gracias, Carmen. Félix Antonio. Presente. Gracias. Y creo que Rafael es el que se acaba de. Yo por ahí vi a Erika.
que había comentado, permítanme. Eso le iba a comentar que sí habló ella al principio, ingeniero. ¿Verdad que sí? Ajá, muy bien, gracias, muy amable. Bueno, le voy a colocar acá al asistente que ellos vean cuánto de porcentaje tú. Muy bien, respondamos por favor al foro de este día. Recuérdense que van a tener el fin de semana para ponerse al día con sección 1 si no han dado respuesta a las pequeñas evaluaciones que se encuentran allí y en este caso a los foros. Sydney, excelente, muy bien. Entonces van a tener el fin de semana para poder en este caso participar para los que no lo han podido hacer. Gracias, Mauricio. Muy bien. Vamos contestando, por favor, el foro de discusión número 6. Recuérdense que cada día vamos a ir respondiendo al foro que nos corresponde para el tema del día. Por eso es importante que ustedes puedan tener siempre una computadora o su teléfono para poder responder, tener activo el aula virtual. Siempre unos 10 minutos antes de iniciar la clase, les estoy colocando ya el foro para que ustedes puedan ver la pregunta y en lo que vamos explicando el tema, ustedes puedan dar ya lo que sería la respuesta. Gracias para los que han participado. Muy bien, miren, voy a dejar de compartir acá. Espero que puedan participar los demás en el foro. Este para ustedes que es importante. Nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos un feliz fin de semana. Los espero como siempre el día lunes. Vamos a continuar trabajando con este tema que es de suma importancia que les quede claro. Y ya el día lunes pues venimos con otros ejercicios un poco más difíciles y además del tema, perdón, del libro que les voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que puedan revisar. Recuérdense que estamos pendientes con un ejercicio que deben de entregarlo el día domingo. Pasen todo feliz noche y nos vemos el día lunes. Feliz fin de semana. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche para todos.